grandes limitaciones. Una es el hecho de que en Colombia durante mucho tiempo y sobre todo en las últimas décadas se ha hecho énfasis en que es la gran agricultura la que tiene que, la posibilidad de desarrollar el campo, y esto ha debilitado lo que siempre ha sido muy débil, que es el crédito para el campesinado. Eso me parece que es una limitación muy grande. Y segundo, es desconocer cuáles son las características del campesino para que, por ejemplo, no se anuncie en los bancos que tienen unas páginas web maravillosas. Eso no ya llega al campesino raso y a esos 3 millones de población dispersa que todavía existe en el país. Pues mire, yo creo que si uno mira las barreras estructurales que tiene el sector rural, uno allí encontraría toda la justificación que se necesita para que se haga un cambio dramático en la forma como se hace el crédito. Pero la gran barrera, yo creo, es que no hay cambios fundamentales en la institucionalidad. Ojalá con las nuevas posibilidades que va a tener el gobierno de hacer ajustes institucionales en todo el sector, esto permita que se busque una manera más fácil de llegarle al campesinado, que cambie esta idea de que el gobierno cumple con ofrecerle una plata, que el campesino se quede con la plata y que se defienda. Eso ha mostrado que eso no funciona. Y cuando se hace por llamando a ver que compitan, ganan los que siempre han tenido más posibilidad y más formación. Entonces me parece que vamos a esperar a ver en qué consiste ese cambio institucional. Bueno, lo primero es que yo quisiera que se hiciera realidad lo de la inserción productiva. Eso me parece que es reconocer que no basta con darle una política social a los campesinos, ni al país en general, sino que hay que mirar el contenido de equidad que tiene la política económica. En este caso, el crédito. El crédito es un ejemplo claro en donde no basta solamente con asignar unos recursos, sino garantizar que esos recursos no solamente mejoren la capacidad productiva, sino que también ayuden a empoderar, como decimos las mujeres, a la población que ha estado tan rezagada en el país.